Este puente se encuentra en la tercera sección del Bosque de Chapultepec, en la Ciudad de México. Al final de este existe un inmueble que está supuestamente embrujado. La leyenda de este lugar ha sido motivo de que muchos exploradores incluso se pongan en peligro para desenterrar la verdad de este mito. Este gira en torno a una mujer que acogió a varios niños, tal vez con buenas intenciones. Sin embargo, más tarde la historia se torcería para tener un desenlace que aún vibra entre los arbolados caminos que conducen a este inquietante lugar. Expediente Paranormal presenta... La casa de la tía Toña. En este bosque es donde comienza la historia. Los que se han aventurado dicen que llegar a la emblemática casa es peligroso, ya que se debe bajar por una barranca hasta encontrar una escalinata de piedra, la cual está empinada y resbalosa, pero finalmente llegarás a un camino. Al final de este está el puente en ruinas y solo faltaría cruzarlo para hallar la famosa casa abandonada de la tía Toña. Algunos dicen que desde el comienzo de este recorrido se escuchan los lamentos de una anciana. Momento donde realmente comienza la leyenda. Se dice que la tía Toña era una señora que vivía sola en esta casona. No tenía mucho dinero, pero ayudaba como podía a muchos niños de la calle que llegaban a vivir con ella. Los cuidaba, les daba de comer y un techo donde dormir. Ella era una señora de avanzada edad y los jóvenes niños eran rebeldes y muy traviesos. Un día terminaron con la paciencia de la pobre anciana y la sacaron tanto de quicio que tomó lo primero que se le atravesó y les arrancó la vida. Pero la macabra historia no termina aquí. Para deshacerse de los pequeños, los fue arrastrando y arrojando uno a uno a un río que pasaba a un costado de la casa. Sin embargo, después recapacitó lo sucedido y fue tal su tristeza al verse como una despiadada asesina que se dirigió a su recámara y se arrancó la vida. Al llegar a la casona abandonada, es normal ver la cara de una anciana asomada en los viejos y empolvados ventanales, esperando la llegada de sus visitantes. Se dice que al entrar a la casa, se siente de inmediato la presencia de algo opresivo. Por las habitaciones se pueden ver sombras de todos los tamaños corriendo o escondiéndose, esto sumado a las risas de los pequeños niños. También es muy común que los visitantes sientan que les recargan una mano en el hombro. El cuarto de la famosa tía Toña está al fondo de la casa, pero nadie ha podido llegar hasta ahí y comprobar qué hay en la habitación, ya que la actividad paranormal incrementa al grado que hace que cualquiera salga huyendo de inmediato. Esta famosa leyenda ha ocasionado que muchos salgan en búsqueda de la famosa casa de la tía Toña. De hecho, son tres casas en la zona que tienen características muy similares, lo que hace que varios se confundan. Una de ellas puede verse desde la barranca llamada El Castillo, lo que hace que varios aventureros se expongan. Tal es el caso de 23 estudiantes que cayeron a 30 metros de profundidad. Vaya, es normal que los cuerpos de seguridad rescaten a varias personas que tratan de llegar a la misteriosa casa. Dicen que la tía Toña vivió ahí hace casi 50 años. Aunque hay varias teorías sobre la casa y sus actuales dueños, hoy el lugar se encuentra restringido y con seguridad policíaca. Parece ser un lugar tranquilo durante el día, pero al caer la noche, la propiedad se llena de una niebla misteriosa que es capaz de aterrar a cualquiera.
Te recomiendo El fantasma del Palacio de Bellas Artes y La ciudad maya perdida en Campeche. No olvides suscribirte a mi nuevo canal de exploración, Las Crónicas de Gabo, y darle like a este video.